Bueno, chicos, ya van a meter el DLC del mundial. Va a ser el día 11 y vamos a reaccionar qué cosas tiene. Aunque ya se sabe lo que va a haber y todo eso. Mira, aquí tenemos pues la introducción del mundial y todo eso. Están hablando en inglés, aquí la introducción y todo eso. Y tal. Los modos de juego. Tendremos de modo juego, ya sabéis que en 4 años no teníamos el kickoff este de los amistosos ni todo eso, pues ahora sí que lo tenemos, pues jugar partidos de diferentes formas, amistosos, torneos online, puedes elegir nacionalidades y todo eso, como veis ahí, Croacia, Bélgica, por nacionalidades. ¿Veis? Todo eso podéis elegir una nacionalidad, tal, el ver ahí el grupo. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. O sea, y ganar el mundial y subirlo al canal de YouTube y todo eso. Esto será con amistosos. Y online y no online, claramente. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo. Y aquí enfrentamiento España-Francia, esto online. Match Day Experience. Sea, experiencia mundial ahí la gente. Esto prácticamente será en Play 5, lo de fuera del estadio, pero bueno. Y mira. Tengo muchísimas ganas del mundial. Mira, mira, mira. El Ultimate Team. Esto es importante porque os puede ayudar a conseguir sobres o monedas. Esto va a ser diferentes cartas que tendremos en el juego mundial de iconos, momentos. Carta del mundial se hace en un buen partido o tal. Héroes. No, esto es flashback. Esto es momentos y tal. Aquí con tifos y todo eso. Mira, mira, te sale ahí. Por ejemplo, Modric. Te sale Modric, pero tú no te puedes quedar con Modric. Con estas cartas haces tú unos desafíos que te saldrá en hitos y en objetivos. Para conseguir sobres y moneda gratis. Entonces te dicen, juega con Croacia, como sale aquí. Juega con tal. Te ponen estos desafíos del mundial y tal. Como aparece ahí. Entonces tú coges, imagínate que la toca Modric. Ahora mete aquí Modric. Son cartas temporales. No son cartas que te vas a poder quedar. Como veis ahí, son cartas temporales. Aquí sale el cronómetro. Estas cartas solo salen durante el mundial. Por ejemplo, aquí Courtois y tal. Luego me imagino que pondrán, como la semana que viene termina la temporada, a lo mejor pondrán a algún jugador que tú te puedas quedar. En objetivos o en hitos o algo durante todo el mes. Está muy chulo, muy chulo. Ya tengo ganas de probarlo. El mundial y todo eso. Y eso.
va a haber objetivos en Ultimate Team para conseguir sobres, jugadores, tal. Y también tendremos el modo de juego del mundial que te pueda jugar amistosos, estilo bola misteriosa, conseguir el torneo del mundial, conseguir el este, diferentes cosas. Así que chicos, nos vemos. Adiós.